¿cierto? Today's class, we're going to review, ¿cierto?, los contenidos que vimos en la prueba y luego vamos a empezar con la nueva unidad. Así que aquí todos chicos pueden participar, ¿cierto?, levantar su manito o activar su audio para responder. So here guys, we have, it says unit review, revisión de la unidad, y aquí todos pueden participar. ¿Ok? Aquí tenemos preguntas que también se hicieron en la prueba y preguntas de conocimiento de la unit. ¿Ok? So who wants to start? A ver, Tiare, que yo la veo que está ahí mirando la ruleta. Ya, Tiare. You're gonna be the first. La Tiare va a ser la primera. Ya, Tiare. ¿Ok? Let's see. ¿Alguien por ahí dice profe? Creo que es Rafael. ¿Rafa? ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí. Quería decirle que estoy en la casa y tengo entrada en mi celular. Ah, eso. Ok. Don't worry. No hay problema, Rafael. Ya. Yeah. Ok. So, Tiare, let's see. Vamos a ver cómo nos va. So, we're gonna turn this. Aquí solamente salen cosas respecto a lo que se vio en la prueba. No hay nada nuevo. Ok, vamos a girar la ruleta. Ok. ¿Y por qué no hay sonido en la ruleta? A ver. Vamos a compartir con... Ah, ¿por qué no compartí? Compartí sin sonido. Por eso. Ok. Ok, Tiare, let's see. Tiare, y te voy a dar una opción. Ok, les voy a dar una opción a todos. Vamos a tener the option del comodín. ¿Ok? Y el comodín va a ser otro compañero que yo voy a nominar y que tiene que responder la pregunta si el compañero no la sabe. ¿Ok? All right? Ok, let's see. Dice Tiare, it's the first day of the week. Es el primer día de la semana. ¿Cuál en inglés is the first day of the week? Monday. Awesome, very good. Monday, very good. ¿A cuántos de aquí les gustan los Mondays? I don't like Mondays. A mí no me gustan los Mondays. What about yes, you guys? I hunt. Yes, I hunt. ¿A Rafael le gusta? ¿A Tiare igual? ¿A Anali también le gustan los Mondays? Ok. Yes, I hunt, guys. Ok, Rafaela. Rafaela dice, say the name of the subject. Di el nombre de la asignatura. ¿En qué asignatura aprendemos estas cosas, Rafaela? Math. Ok, very good. Math, awesome. All right, let's see. Yo. Ok, Rafa. Ok, en esta tienes que adivinar, ¿cierto? The subject, adivinar, ¿cierto? La asignatura dice... You can learn, tú puedes aprender about geography and past events. You can learn about geography and past events. ¿Cuál será, Rafael? ¿Qué clase será esta? Spanish. Alguien ahí tiene una música súper fuerte, chicos. Recuerden que estamos en clases, ¿ok? Así que nada de música tan fuerte. ¿Era Spanish? Spanish. ¿Vos eres Spanish? Ok, Rafael dijo que era Spanish. Ok, let's see. ¿Cómo se llamaba la asignatura donde nosotros podemos aprender geography, geografía y los eventos pasados? ¿Analí? Story. Story. Ah, bueno, ya lo iba a decir, pero bueno. No había entendido el último, los eventos pasados. No había, no lo había. Ok, pero geografía, ¿cierto? No aprendemos el lenguaje, ¿cierto? Ahí ya nos daba una pista de que era otra asignatura. Ok, Analí, ahora sí va a ser. Ok, esto respecto a las partes del colegio, Analí. In this one, it says, where do you have lunch at school? ¿Dónde almuerzas en el colegio? ¿Cómo se llama esa parte? Te voy a dar una pista. Empieza con D. ¿Cómo se llamaba esa parte? O comodín. Tú dime, Analí, si vamos al comodín. No sé, me confundo.
Es que como yo nunca he ido para el colegio, porque mi mamá y papá no me han dejado, entonces no. Prefiero mejor el comodín. ¿Vocabulario? Ok. No. Analí, prefiero el vocabulario. El vocabulario. El comodín. Colomba, ¿cómo se llamaba la parte? Where you have lunch at school, donde almuerzas en el colegio. ¿Cómo se llama esa parte? En inglés, ¿cierto? Eso lo vimos en el vocabulario para la prueba. What was that part? What was the name? Ya no la escuché muy bien. Ok, dice, where do you have lunch at school? ¿Dónde almuerzas en el colegio? Esta era una parte del colegio, ¿cierto? De las que vimos en el vocabulario. ¿Y cómo se llamaba esa parte? That's what I'm asking. ¿Cómo se llamaba esa parte? Let's see. Alguien en el chat creo que anotó. Ahí Rafael en el chat respondió, dice que es el dining room. Recuerden, chicos, que en el colegio, si bien ahora no estamos yendo al colegio, el dining room es donde uno, ¿cierto?, almuerza. O la cafetería también, la cafetería. Ok, let's see the next one, guys. Pia, let's see. Ok, Pia, también respecto a las parts of the school, las partes del colegio. Dice, where do you do sports? ¿Dónde se hacían los sports? ¿Cómo? P.E. Ok, ok, P.E. Pia, pero P.E. ¿es donde se hacen los deportes o es el ramo donde hace uno el deporte? ¿Cómo se llamaba? Deporte. Ajá, ¿y cómo se llamaba el lugar? A ver, ¿quién me puede ayudar, Matilda? Ahí sí, Matilda, ¿cómo se llamaba el place, el lugar del colegio? Gym. Ok, awesome, the gym, very good. All right, recuerden que PE, ese era el ramo de educación física, y we do sports, so the place era el gym. Ok, let's see the next one. Ok, David, what about this one? David, it says, what is the sixth day of the week? ¿Cuál es el sexto día de la semana? ¿Cuál era el sexto día de la semana? A ver, let's try. What was the sixth day? Saturday. Very good. Awesome. Saturday. Mañana, ¿cierto? Es el sexto día y es sábado, finally. Ok, Leo. Let's see, Leo. Ok, Leo. Esto es respecto al subject, a la asignatura. Dice, you can do exercise. Puedes hacer exercise, ejercicio. And practice healthy habits. Y practicar hábitos saludables. ¿Qué asignatura será esa, Leo? ¿Cuál será, Leo? Me imagino. ¿Cuál será? Estoy pensando, creo que... A mí me parece pi. Very good, it's PE, awesome. Educación física, ¿cierto? Eso es algo que todos necesitamos hacer, especialmente ahora que pasamos mucho tiempo, ¿cierto? Sentaditos. Ok, let's see. Gaspar. A ver, Gaspar. Ok, Gaspar, en esta dice say the name of the subject. Di el nombre de la asignatura, Gaspar. ¿Qué asignatura será? Y vemos que hay unas personas, unos computers. ¿Pero qué asignatura será? Gaspar. No sé si Gaspar está allí. Ok, veo otras manitos que están alzadas ahí. Acá estoy, acá estoy. Ah, ok, ahí estás. Ok, Gaspar, ¿y cómo se llama esa asignatura? Ok, ¿y cómo se llamaba esa computación? Tienes razón, pero ¿cómo se decía en inglés? Y era bien cortita la palabra. ¿Y? Ah, very good. IT, ¿cierto? Se escribe IT como la del payaso que asusta, pero es IT, very good. Ok, let's see the next one. Annalie, let's try again. Vamos a intentar. Ok, Annalie. Ok, Annalie, en esta dice, say the name of the subject, di el nombre de la asignatura. Hay unos niños que tienen como unos vasos con unas sustancias. ¿Qué será ese ramo? Quizás están haciendo un experimento.
Science. Awesome, very good. Science, it's science, you're right. Okay, Tiare, what about you again, Tiare? Okay, Tiare, dice aquí, where do you take your classes? ¿Cómo se llama el lugar donde tomas tus clases? No era en pandemia, ¿cierto? Normalmente, ¿en qué parte se tomaban las clases? Uno hacía la clase, ¿dónde era? Classroom. The classroom, very good. Ok, Matilda, que vi que le había levantado su manito. ¿Y cómo yo la vi con la mano? Me hace así después, Matilda. Yo le vi con su manito levantada, ¿no? Ok, Rafaela. Rafaela, esta pregunta dice, o sea, no es pregunta, dice, is the second day of the week? Es el segundo día de la semana. ¿Qué día es ese? ¿Cuál será, Rafa? Thursday. Very good, Tuesday, very good, awesome, martes. Ok, let's see the next one, David. Are you feeling okay? ¿Te sientes bien, David, o estás más o menos? No, este día fui al médico, que estoy enfermo. Ah, pero ¿te sientes bien o estás como medio afiebradito? Más o menos. Más o menos, ok. Vamos con esta pregunta, David. Es simple, muy simple, dice... What's the fourth, el cuarto día de la semana, David? Wednesday. Ok, Wednesday. Ok, David dice que es Wednesday, el cuarto día de la semana. ¿Es el Wednesday? ¿Es el Wednesday el cuarto día? Leo, ¿es Wednesday el cuarto día? Me dijo a mí. Sí, Leo, te estoy preguntando, ¿es Wednesday el cuarto día o no? No, es... A ver, voy a contar. Ok. Wednesday, Wednesday, o Tuesday, Tuesday. Ok. Right, is Thursday, Wednesday, ¿cierto? Es el tercer día. Ok, Thursday es el cuarto. Ok, let's see, ahí veo a Agustín que está con su manito alzada, ya Agustín. Vamos a girar. Oops, what happened? Ahí sí. Ok, Agustín dice, where can you find the computers? ¿Dónde puedes encontrar los computers en un colegio? ¿Qué parte están los computers? En el computer. En el computer. ¿Y te falta, cómo decíamos, sala? Computer. En el computer room. Ok, good. Computer room, ¿cierto? En el, la sala de los computadores. Ok. Let's see the next one, guys. All right, let's see. Gaspar dice aquí, you can be creative. En esta asignatura tú puedes ser very creative, muy creativo, and create many things, y crear muchas cosas. En todas las asignaturas ustedes pueden ser muy creativos, pero en esta son muy, muy, muy creativos. Y pueden hacer muchas cosas. ¿Cómo? De nuevo, Gaspar. Awesome, Gaspar. Art, that's it. In art, ¿cierto? En arte, very good. All right, let's see the next one. Ok, Pia. Ok, Pia, esta es una parte del colegio. Y dice, where do you read a book or books? ¿Dónde se lee un libro o libros? ¿En qué parte? Library. Ok, in the library, very good. All right, y nos quedan two questions. Ok, let's see. Okay, este es un subject, and in this subject, you can play instruments. Se pueden play instruments. A ver, let's see, which one is it? Tiare, vi que había levantado su manito. Tiare? Music. Okay, music, very good. In music, we can play instruments. And the last one, vamos a girarla. Oh. La vamos a hacer girar igual. Ojalá que no quede de cabeza, si no, no la vamos a poder leer. Oh, dice where, a ver,
I can't see it, no la veo. Dice, ¿la ven ustedes? No. Dice, oh, tampoco. A ver, ahí sí. Where do you play with your friends? Where do you play with your friends? ¿Cómo se llama el lugar donde ustedes play, juegan con los amigos? ¿Cómo se llamaba ese lugar? Of the school. Rafaela, ¿cómo se llamaba? A ver, ¿qué dice? Where do... Play, ¿dónde juegas tú con tus amigos? Where do you play with your friends? En el colegio. ¿Qué parte del colegio era esa? En el patio. En el patio, ¿cierto? ¿Cómo decíamos patio? Esa era patio. Precisa palabra, Rafaela. A ver. En el chat, ¿cierto? Y varios de tus compañeros ya la dijeron. ¿Cuál sería, Rafaela, si tú vas ahí? Creo que... Empieza con play, ¿cierto? Yard. Empieza con play. Ah, podemos decir yard de patio, sí, también nos sirve, pero normalmente es en playground, ¿cierto? En la zona de juegos, ¿ok? El playground, ¿ok? Recuerden, chicos, como yo les dije at the beginning of the class, al comienzo de la clase, que las pruebas para quienes todavía no la daban van a estar disponibles en el sistema, ¿ok? Van a estar durante este fin de semana. But now, ahora vamos a cambiar radicalmente de tema porque vamos a empezar con our second unit. Vamos a empezar con nuestra segunda unidad y para esto, chicos, necesito que tengan su libro del colegio, ¿ok? El student's book. Así que necesito que lo tengan con ustedes, ¿cierto? El libro este, el moradito, el student's book, ¿ok? And we're gonna open it. Lo vamos a abrir en las páginas 24 y 25. Ahí la voy a escribir. Pages 24 and 25. Students. 24 and 25. ¿Ok? All right. Ahí en el chat, ¿cierto? Maite me dijo que no lo tiene. Maite, si yo te muestro, ¿cierto? Acá el libro, ¿qué puedes ver tú, Maite? Que tú puedes deducir ahí fácilmente. ¿Qué se verá? Que puedes deducir, ¿cierto? ¿De qué se irá a tratar la nueva unidad? Yo aquí voy a compartir, ¿cierto? También traje media recortada así la imagen para ver de qué se trataba. Y nos muestran esto, ¿cierto? Esta es una parte de lo que sale en las páginas 24 y 25. We have this one. So what do you think is about? ¿De qué creen que se pueda tratar? Ok. ¿Anali? Para mí se puede tratar de dos cosas. De, okay. De history, que es de historia, porque all veo right. Como, ¿cómo se dice? No sé cómo se diría aquí en Chile, pero es la ruedita esta que no sé cómo se llama. ¿Un globo terráqueo? Ajá, un globo terráqueo, que se trata de historia. Okay. Y muchos países que aquí me aparece México, Chile, USA, que es Estados Unidos, Italy, pero me aparecen en inglés. Me aparecen países que me dice, o que me aparece una U y una K. Es, a ver, no sé si se UK. Ve. UK, aquí. Sí, que una islita, sí, UK, ok. Esta. Uh-huh. All right. Me aparece Spanish. France, oh, o sea, Francia. Ok, all right. Irlanda y China, que no sé qué sé, que este país, no sé cuál sería. Que la bandera all right. Es... Esto. All right, let's see. Vamos a ver, let's see if your classmates, veamos si tus classmates entienden. Ok, very good, Annalie, muy bien, ¿cierto? We're gonna talk about something related to history. Está un poquito relacionado con historia. Pero también vamos a hablar, sí, Isabela, tranquila, te voy a cambiar el nombre, que estaba mostrando, ¿cierto?, la página. Pero también vamos a hablar de los countries, de los países, ¿ok? That's what we're going to start talking about, de
eso vamos a hablar en nuestra nueva unidad. Ahí como Analí dijo, ¿cierto? There are different countries. We have here Mexico, ¿cierto? Ustedes saben, México. Si yo les pregunto, where is Mexico? ¿Dónde está México? ¿En qué continente está? Do you know? ¿Saben? A ver, Agustín, ¿dónde está México? América. Awesome, very good. It's in America, very good. Then we have Chile. Nosotros sabemos dónde está Chile, ¿cierto? The USA or USA, where is it? ¿En qué parte está? USA. Is it in Europe? ¿Estará en Europa? Is it in Africa? ¿Estará en África? Is it in Australia? ¿Estará en Oceanía, en Australia? Where is it? ¿Dónde está? USA, guys. Colombia, ¿dónde estará? Estados Unidos, ¿en qué parte? Ahí sí, Colomba. Tía, es el Activity Book, ¿verdad? Es que me aparece esto. El Activity no, Book. Es el otro, el Students Book. El otro, el moradito. Ok, recuerden, ¿cierto? Que obviamente the USA is in North America, está en Norteamérica. And then we have this country that is Italy, ¿cierto? Italia. And Italy, where is it? ¿A dónde está Italia? ¿En qué parte está? Do you know? Where Italy is? ¿En qué continente estará Italia? ¿Alguien sabe que me pueda decir? Where Italy is? ¿Lucas? ¿Ahí sí, Lucas? En Europa. En Europe, ¿cierto? Está en Europa. Y, ¿cierto? En la página de al lado nos aparecen Spain, España, ¿cierto? Con la banderita, acá se los voy a ir mostrando, está Spain, está the UK, el Reino Unido, ¿cierto? We also have Ireland. ¿Alguien sabe lo que será Ireland? El país que está bajito de France, de Francia. ¿Qué país será ese? ¿A qué suena? Ireland. Y de allá son los duendes, los gnomos y todo eso. Hay muchas ovejas, es un país muy verde. Irlanda. Irlanda, very good, es Irlanda. Ok, Irlanda, ¿y en qué parte está Irlanda, guys? Where is Ireland? ¿Estará en América? ¿Is it in Africa? ¿Is it in Europe? ¿Quién sabe? ¿Qué me pueda decir dónde está Ireland? ¿Lucas? Profe, ¿a dónde estaba? ¿Debajo de dónde? ¿Debajo de Francia está Irlanda? Yes. ¿Y dónde está? ¿Qué continente está ubicado? Europa, entonces. It's in Europe, ok. And the last one is China, ¿cierto? Es China, uno de los países más grandes, ¿cierto? De todo el mundo, alright? All right. Ahora, chicos, yo necesito saber, what do you know about these countries? ¿Qué saben ustedes sobre estos países? ¿Qué saben ustedes de alguno de esos países que están por allí? What do you know about these countries? Yo no sé nada. ¿Nada? Oh, you must know something. Lo único algo que deben saber. Que ¿ok? En Europa se hace la UEFA Champions League. All right. At least you know something. Ok, al menos sabes algo, ¿cierto? Ok, ¿qué más saben? A ver, ¿quién sabe algo de Estados Unidos, de USA? What do you know about it? Analí. Por lo menos de lo que yo sé o he oído, nada más conozco de aquí, Chile y Venezuela, que es de donde yo vengo, pero no París. De aquí de Chile conozco de cuando no estábamos en la cuarentena. Escuché, es que no conozco mucho por acá. USA. Por eso pregunté USA, no Chile, USA. What do you know about, ¿qué idioma hablan in USA? ¿Qué idioma hablan in this one? ¿Qué idioma se hablará en ese país? ¿Lucas? Ahí sí. Inglés. They speak English, right? Ok, Pia dice que ella sabe de Spain, de España. Pia, ¿y en España qué idioma se habla? Se habla así, un poco así como... Y siempre utilizan mucho las zetas. Exacto, ¿cierto? Hablan otro tipo, con otro español, con otro acento, ¿cierto? Diferente al de nosotros. Profe, okay, así hablan.
Profe, sí hablan joder macho. That's how they speak, you're right. That's how they speak. Okay? Y lo mismo, chicos, eso que ustedes notan del acento en español, ¿cierto? Que es diferente en distintos países, lo mismo ocurre con el inglés. En inglés también hay muchos acentos y son todos muy, muy diferentes. Okay? So guys, ahora chicos, yo quisiera saber, do you know what's the nationality? ¿Ustedes saben cuál es la nacionalidad? Porque tenemos el nombre de los países, pero ¿cuál es la nacionalidad, por ejemplo, de estos cuatro que están acá? Tenemos México, Chile, the USA, and Italy. But what's the nationality? Yo sé que Chile y en español es chileno o chilena, pero en inglés, ¿cómo se dirá? A ver, David levantó su manito. David, how do we say it? Sabemos que chileno o chilena in Spanish, but in English, how do we say it? No, no me lo sé. Yo pienso que México se dirá como México. No, pues la nacionalidad. Ok, la nacionalidad, ¿cierto? ¿Cuál será? A ver, Pía, vi que levantó su manito. ¿Pía? En Chile, yo creo que se dice Chilean. Ok, Chilean, very good, we're Chilean. Ok, nice. Lucas, which one do you know? ¿Cuál sabes tú? ¿O qué has escuchado quizás? Los estadounidenses se pronuncian estadounidenses. Son los estadounidenses in Spanish, ¿cierto? But in English we call them American. ¿Ok? American es la nacionalidad, americano o americana. In Chile we say we are Chilean, son chilenos. ¿Ok? Y México is Mexican, ¿ok? And Italy is Italian. Pero eso lo vamos a ir aprendiendo, don't worry. Ok, now turn your page, ustedes dan vuelta a la página 26, y se van a encontrar con este diálogo. ¿Ok? So here we have some friends, allí tenemos unos amigos. And what are they doing, guys? ¿Qué están haciendo estos amigos en esta comic strip? ¿Qué estarán haciendo aquí, in this one, in this image? We have two friends, tenemos a dos amigos, tenemos a Tania y a Karim, ¿cierto? But what are they doing? ¿Qué estarán haciendo? What are they doing? ¿Qué están haciendo en esta imagen? Agustín, what are they doing? ¿Qué estarán haciendo? En la imagen, ¿cierto? Que se ve. ¿Qué estarán haciendo estos niños? No se escucha nada. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan o no? Ahora sí. Ya. La pregunta era, chicos, ¿qué están haciendo? What are these guys doing here? ¿Qué están haciendo, cierto, estos niñitos en esta imagen? Aquí dice World Skateboarding Competition. Ok, but what are they doing? ¿Qué estarán haciendo en esta imagen? Ok, David. Están andando en skate. Ok, ustedes saben, very good, ¿ustedes saben lo que significa la palabra competition? ¿O qué puede significar? ¿A qué se parece? Competition. Ok, Annalie. Tengo que decirles dos cosas muy importantes. Primero, que Karim tiene una camisa de un país y no sé si se dieron cuenta. Ok. Yes. Y están compitiendo a ver quién gana. Exacto. They are competing, ¿cierto? Una competition es una competencia. Y una competencia que dice de skateboarding. ¿Qué será skateboarding? Skateboarding, what is that? ¿Qué será eso, Rafaela? Skateboarding, what is that? ¿Qué? Skateboarding, ¿qué será esa palabra? Skate. Skateboarding. ¿De qué será la competencia? Están compitiendo, ¿cierto? Se están ahí lanzando y están haciendo. ¿Una competencia de skate? Exactly, era una competencia de skate. Entonces, chicos, acá al ladito, ¿cierto? Está todo el diálogo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer now? We're going to listen to it. Lo vamos a escuchar. ¿Ok? Y ustedes pueden ir siguiendo la lectura que está aquí al lado. Lo vamos a escuchar two times. Lo vamos a escuchar dos veces.
Okay, so here we go. Students' book, page 26, track 15. Listen, read, and role play. Yes! Yes! Hi, my name's Karim. Hello, I'm Tanya. Where are you from? I'm from Italy. Do you like skateboarding? Yes, it's my favourite sport. Look, he's skateboarding with his hands. That's Mickey Moon. He's fantastic. Where's he from? He's from the USA. And look at that girl. She's jumping. Yes, that's Rosie Ryan. She's from Ireland. She's brilliant. Okay, so we heard the conversation, la escuchamos por primera vez, y ahora la vamos a oír por second time, okay? So let's pay attention, vamos a prestar atención aquí al diálogo this time. Okay, so let's see. Hi, my name's Karim. Hello, I'm Tanya. Where are you from? I'm from Italy. Do you like skateboarding? Yes. It's my favourite sport. Look, he's skateboarding with his hands. That's Mickey Moon. He's fantastic. Where's he from? He's from the USA. And look at that girl. She's jumping. Yes, that's Rosie Ryan. She's from Ireland. She's brilliant. Okay, guys. Entonces, chicos, lo escuchamos two times the conversations y mi pregunta es, ¿qué se dicen primero en la conversación estas dos personas? ¿Qué palabras utilizan? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo primero que dicen en la conversación? Who can help me out? David, ahí sí. Se saludan. Se saludan, ¿cierto? Karim le dice, hi, my name is Karim. ¿Qué significará esa frase? Hi, my name is Karim. What's that? Analí, ¿qué significará? ¿En español? Uh-huh. ¿Qué significará? Hola, mi nombre es Karim. Ok, very good. Y luego Tania le dice, hello, I'm Tania. Y ahí tienen ustedes, chicos, dos formas de saludo, hi and hello. Y luego Karim le pregunta, where are you from? Y luego Tania le dice, I'm from Italy. ¿Qué significará esta primera pregunta? Where are you from? What is that? ¿Qué significará? David, a ver, levantó su manito David. Yo creo que de dónde eres. Very good, good guess. ¿De dónde eres? Y Tania le dice, I'm from Italy. ¿De dónde es Tania? Where is Tania from? ¿Qué país era Italy, guys? What country was Italy? ¿Qué país era Italy? Who can tell me? Ahí sí. Tiare, ¿te escuchamos? ¿Qué país era Italy? Italia. Era Italia, ¿cierto? Y luego Karim le pregunta, ¿do you like skateboarding? ¿Do you like? ¿Se acuerdan las preguntas con do you like? Si te gusta o no te gusta, I like and you don't like. Le dice, ¿do you like skateboarding? Y Tania le dice, yes, it's my favorite sport. ¿Qué le estará diciendo en esa frase, Tania? Yes, it's my favorite sport. Leo, ¿qué le estará diciendo en esa frase? Yes, it's my favorite sport. Sí, es mi favorito deporte. Okay, very good, ¿cierto? Sí, es mi deporte favorito, very good. Y después le dice, mira, look, he's skateboarding with his hand. Está haciendo skateboarding con la manito. Y luego le dice, that's Mickey Moon, así se llama esa persona. Miren, es increíble. He's fantastic, le dice, él es fantástico. Where's he from? ¿Qué querrá decir esta pregunta? Where's he from? Where's he from? What is that? David? Ahí sí, a ver, David. Sí. ¿De dónde eres o de cuál localidad? Ok, y le está preguntando. ¿A Tania o le está preguntando sobre Mickey Moon, sobre la persona que está haciendo ahí esa pirueta?
Karim le está dando una pregunta a Tania. Ajá, le está haciendo una pregunta a Tania, pero fíjense, le está preguntando sobre este tipo, el que está haciendo la pirueta, ¿cierto? Con las manos, el que está andando con las manos. Where's he from? ¿De dónde es él? Chicos, he significa él en español, ¿ok? He significa él. Y le dice, he's from the USA. ¿De dónde es Mickey Moon? ¿De qué parte, de qué país es Mickey Moon? ¿Pia? Yeah. He is from the USA. Él es de Estados Unidos. Y luego Karim le dice, look at the girl, she's jumping. Miren a esa chica, está saltando. Y luego Tania le dice, yes, that's Rosie Ryan. Le dice el nombre y le dice, she's from Ireland. ¿De dónde es Rosie Ryan? ¿De qué país? She's from Ireland. ¿Qué país será ese? Agustín, ¿qué país será? She's from Ireland. ¿Qué país será aquel? Yes, that's Rosie Ryan. She's from Ireland. Ellos están los dos hablando y le está diciendo, mira esa niña que está saltando allá. Y le dice, that's Rosie Ryan. Ella es Rosie Ryan. She's from Ireland. ¿Y qué país era Ireland? ¿Cierto? Se lo vimos en el libro. ¿Qué país era Ireland? What country is that? ¿Irlandia? Irlanda, ¿cierto? Irlanda. Y le dice después, she's brilliant. Es asombrosa. ¿Ok? Fíjense, chicos, que acá cuando ustedes le quieren preguntar, ¿cierto? La nacionalidad a una persona. Por ejemplo, yo veo a mi amiga y le quiero preguntar, where are you from? ¿De dónde eres tú? Pero fíjense que aquí cambia la pregunta si yo me refiero a alguien más. Si yo le estoy preguntando a mi amiga sobre una tercera persona. ¿Ok? Where are you from? Es la pregunta que ustedes van a utilizar cuando quieren saber la nacionalidad de alguien. ¿Ok? Y para eso nosotros, ¿qué tenemos que aprendernos? Los countries, los países y las nacionalidades. ¿Ok? Eso es lo que es the first thing we need to know. Es la primera cosa que nos tenemos que aprender. ¿Ok? All right, guys. Chicos, consultas, dudas hasta aquí. Porque este es como el inicio de la unidad, ¿cierto? Vamos a ir de a poquitito, pero tenemos que empezar, ¿cierto? A aprendernos los países y las nacionalidades. There's any questions with this here? ¿Hay alguna pregunta o duda hasta aquí? No? Ok, guys. Vamos a hacer un juego, chicos. Vamos a ver cómo estamos con el tema de los países y las banderas, las flags. Ok, voy a dejar de compartir por un momento. And here I'm gonna need, voy a necesitar, ¿cierto? Everyone's participation, la participación de todos. Ok. Vamos a ir viendo, vamos a ver cómo estamos con los países y las nacionalidades. Con los países vamos a empezar, porque nacionalidades hemos hablado de pocas. Voy a compartirles. Ok. No se preocupen, chicos, si no se sabe en ningún país, there's no problem, no hay problema. Tenemos todavía clases para ir aprendiéndonos los países. Ok, guys, so what about this one? Ustedes ahí tienen como un torpedo que es el libro, pueden mirar. So, what country is this one? ¿Qué país será este? ¿The UK, China, or France? Rafaela, what country is this one? ¿The UK, China, or France? El país que está acá, ¿cierto? ¿Cuál será? The UK, the United Kingdom. ¿Qué país será, Rafaela? The UK, France. China, or France. Rafaela dice que es France. Ok, Rafaela, voy a ver más respuestas en el chat. Ok. Isabela también dice que es France. Agustín ahí mueve la cabeza y el dedito dice que no es. Es la A. Ok. Let's see, se parecen los colores, ¿cierto? The colors are the same, los colores son los mismos, quizás por eso nos confundimos, pero es el Reino Unido, ¿cierto? Donde está Inglaterra. Ok, what about this one, guys? Is this China, Spain, or Italy, guys? Is this China, Spain, or Italy? Who can help me out with this one? ¿Quién me puede ayudar? Tiare, is it China, Spain, or Italy? ¿Cuál será, Tiare?
Italy. Ok, Italy. Por eso el completo, ¿por qué se, bueno, le iba a dar la respuesta? El completo, cuando luego, el italiano, ¿por qué se llama así? Porque son los colores de la bandera. That's why it's called italiano, ok? All right, it's Italy. What about this one, guys? Ok, aquí tenemos una nacionalidad que es Polish. Y tenemos dos nombres. Tenemos Poland o Polonia. Pero ¿cómo se dirá en inglés Polonia? David. Ahí sí. Poland. La B. Poland. Very good. ¿Cierto? Y la bandera tiene only two colors, white and red. What about this one, guys? What country is this one? Is it Italy, Spain, or the USA? Colombia, what country is this one? Italy, Spain, or the USA? Which one is it, Colombia? All right, it's Spain, ¿cierto? Yellow and red is Spain. All right, very good. Let's see, vamos a ir mirando. Who can tell me, ¿quién me puede decir the colors in English, los colores, ¿cierto?, de la bandera of Brazil? De Brasil. ¿Qué colores tiene la bandera de Brasil? Who knows? What colors does the Brazil flag have? ¿Qué colores tiene la bandera de Brasil? ¿Quién me puede decir eso? Who knows? A ver, Agustín, ¿qué colores tiene la bandera de Brasil? Amarillo, blanco, right, y verde. All right, nice, very good. Ok, vamos a jugar aquí otro juego. Para estudiar las banderas, chicos, también les sirven los atlas. No sé si ustedes tienen, pero eso también ustedes pueden ir estudiando y memorizar, ¿no es cierto?, la bandera, los colores y cuáles son. ¿Ok? Dígame. La actividad la puede mandar por el correo, por si es que dan ganas de... ¿Para practicarla después, David, tú dices? Sí. Yes, I can send it. Sí, no hay problema. Yo se los puedo mandar. En Classroom lo voy a subir con todo. Ok. So, here we go. Esta actividad es un poco rápida, así que necesito ahí que me digan. What country is this one? ¿Qué país será este? ¿Qué país es? Tenemos acá China, Russia. A ver, Agustín, levantó el tiro la manito. Agustín, what country is this one? Portugal. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes que es Portugal? Nice. Cristiano Ronaldo, por eso. Ok. What about this one? What country is this one, guys? Este tiene dos colores solamente. A ver. Ahí yo vi que... Rafaela, what country is this one? Japón. Awesome. Japan. Good, Rafaela. Ok, it's Japan. Japón en español, Japan in English. What about this one? Este país es super friendly. They speak in English. Hablan en inglés. Está en el norte. What country is this one? Colombia. Canadá. Okay. Canadá en español. But in English we say Canada. Le ponemos acento en la primera sílaba. Canada. Okay. What about this one? ¿Qué hay de este de acá, chicos? Ustedes lo dijeron. What country is this one? Spanish. Spanish, ok. Spanish es la nacionalidad, o sea, español o española, but we know that is Spain. Spain, ¿cierto? Es el país. Ok, what about this one? ¿Qué hay de este país? What country is this one? This is a bit difficult. Esto está un poquito difícil. A ver, David, do you know? China. Ok, David dice que es China. Ok, let's see. Vamos a ver. Oh, it's not China. No era China. Se parecía. It was similar. Okay, what about this one? Este lo vimos. Este nos salió en la lección. What country is this one? Reino Unido. Reino Unido, ¿cierto? O el UK, el U con la K. UK, the United Kingdom. Esa es la abreviación. Reino Unido. Okay, what about the next one, guys? Okay, what about this one? This one. What country is this one? Colombia. China. Okay, very good.
we say China. In Spanish, in English, we say China. Okay, good job, guys. Very good. What about the next one? Les voy a dar una pista. Ah, pero es que no sé ni historia. A ver, Agustín, ¿tú sabes? Agustín está levantando la mano. Gracias. Awesome, Agustín. This is Greece. Grecia, ¿cierto? Atenas, los griegos. En historia seguramente los han visto. Greece. Okay. What about this one, guys? This has two colors. Este tenía dos colores y salió en la actividad anterior que vimos. Hola. Lucas. Okay, good. Poland, very good. All right. ¿Alguien tiene su audio activado, creo? Ahí sí. What about this one? Les voy a dar una pista. This is an island, es una isla, and there are koalas, hay koalas and kangaroos. This is an island, and there are koalas and kangaroos. ¿Qué lugar será? Australia. Australia, very good. Okay. All right, what about the next one? Let's see. This country, este país es super cold, es muy helado y es uno de los biggest countries, uno de los países más grandes que hay. Rusia. Turkey. A ver, ¿cuál será? Rusia. Ah, is Russia. Rusia en español, in English we say Russia. Ok, recuerden que estamos haciendo una introducción a la unidad, esto no lo hemos visto y no Brasil. Tienen por qué saberlo. Brasil. Okay. This is Brazil. Fíjense que Brasil. En español escribimos Brasil con S, pero en inglés se escribe con Z. Brasil. Ok. Let's see. All right, what about this one? What country is this Italia. One? Italia. Italy, right? Italia en español. En inglés we say Italy. What about this one? Argentina. Argentina, ¿cierto? In English we say Argentina, en español decimos Argentina, ¿ok? Yo fui a... All right, and what about this one? What Estados Unidos. All right, ¿y cómo se dice Estados Unidos? Ahí están las opciones. Ok, pero eso, eso no nos sirve. Eso es en español. Sí. No sé. Se llama The United States. Los Estados Unidos. Es literal la traducción. The United States. Ok, y el último. Ah, se acabó. No. Turkey. ¿Quién Australia. Turquía. Ya había salido Australia. Turquía. That's it. Turquía. Recuerden, chicos, que nosotros recién estamos partiendo con esta unidad de los países, así que no se sientan frustrados si no sabían los nombres de los países porque no tenían cómo saberlo. Así que ahora yo les voy a enviar los links para que ustedes puedan jugar y para que se memoricen, ¿cierto?, cómo se dice el país en inglés y cuál es la bandera. ¿Ok? So guys, lo tenemos que dejar hasta aquí porque nos pasamos incluso 5 minutitos en nuestra clase. Así que chicos, see you next week. Nos vemos la próxima.